El cierre de las fronteras ha obligado a los rusos a conocer su propio país, disparando el turismo nacional. El turista ruso no se queda en casa por miedo al contagio. De hecho, ha recorrido miles de kilómetros en avión, helicóptero y en tren para llegar a destinos inhóspitos que exigen una inversión, en muchos casos mayor que viajar al extranjero. Por su cercanía por tren de San Petersburgo, Karelia es la opción menos arriesgada y menos costosa. Con poco más de 500.000 de habitantes y el tamaño de Portugal, esta región limítrofe con Finlandia está bañada por los lagos más grandes de Europa, el Ládoga y el Onega. Pese a las restricciones dictadas por la pandemia, la isla de Kitsi abrió sus puertas a los turistas deseosos de admirar su conjunto arquitectónico de iglesias y casas de madera. Su estrella, sin cuestión, es la iglesia construida sin un solo clavo y que tiene 22 cúpulas con forma de cebolla, imagen que adorna todos los panfletos turísticos y que parece sacada de un cuento de hadas.